Yo, como, como bien dice Alex, eh, vete tú a decirle a Putin aparece como lo de Hitler en el búnker, ¿no?... ¿Qué, ...¿qué unidades vamos a mover si no nos quedan ninguna?... ...pues imagino que hubiese parecido... ...sí, sí, nosotros invadimos a Ucrania en dos minutos... ...y tenemos un montón de tanques muy buenos... ...y luego no hay forma de meterle gasolina... ...no hay forma de alimentar, no hay forma de que avancen... ...o sea que tiene un problema interno Putin evidentemente... ¿eh? ...que ya se ha cobrado un par de cabezas... ...también de la cúpula militar y de la capacidad estratégica... ...otros que han huido porque efectivamente no son capaces... ...de quedarse, pero la destrucción es por, por la destrucción... ...y hay un problema que efectivamente en ese... Aspecto psicológico del macho alfa es una persona que además tiene acceso a armas nucleares, no en el sentido de armas nucleares para destruir el país, sino que tiene acceso a armas nucleares tácticas, es decir, no hace falta que, que destruya el mundo desde, en, en un inicio, <laughs> supongo que acabaría eso, en un desastre absoluto, pero sí que puede verse tentado. A utilizar una entre comillas pequeña arma táctica nuclear para arrasar Kiev, para arrasar un poquito más de Mariupol. Y eso es un drama y un, y un riesgo, efectivamente, cuando tienes una personalidad tan complicada mentalmente como la de Putin. Y por eso hay que dar una salida. Pero ojo, no nos equivoquemos, que estamos hablando solamente de la guerra económica, de la, o sea, de la guerra militar de la que vemos. Pero hay dos que van a durar muchísimo más tiempo. Uno es la ciberguerra, es decir, los ataques que desde Rusia nos van a lanzar que ya nos están lanzando, pero que nos van a seguir hackeando todas las webs que puedan y todos los colapsos que puedan. Eso lo llevamos recibiendo, se ha intensificado y va a seguir, incluso si Ucrania se pacifica durante unos meses. Y luego la económica. La económica no es fácil que pare tan rápido, es decir, las sanciones se van a quedar porque las relaciones con Putin se han roto. Por lo tanto, tenemos tres aspectos de la guerra. Efectivamente, la que queremos parar más rápido es esta, la militar, porque evidentemente... Está destruyendo un país y está cargándose vidas y vidas humanas y cada vez más vidas inocentes. Por lo tanto, vamos a lo urgente, pero no nos olvidemos que ojalá paremos en esta primera guerra, pero nos quedarán otras dos después. Que...